Hi, hi, how are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? What's good? Thank I'm fine. you. Yes, what's good, teacher? Excellent, excellent. Vacation tomorrow, remember, right? Yes, teacher. Yes, of course. Vamos a ver, we're four, five right now. Evening. Hello, good evening. How are you? How are you today? Nice, nice. Very fine. Okay. Hey, the weather is better than yesterday, right? Yes, teacher. It's still hot, but it's much better than yesterday. Yeah. Because yesterday was like horrible. Horrible. The whole day it was very, very hot. How did you feel the day today? Better? Yeah, than yesterday? See better tissue. Better? A little bit. Vamos a ver, hey, nice. Now we're seven. Let's see. We will check attendance and then we will start. Vamos a ver. Carlos Alfred. Present teacher. Nice, Carlos. Cecilia del Carmen. Present teacher. Nice. Clarissa. No yet. Claudia Ivonne. Claudia Ivonne. Daniel. Present teacher. Okay. Erika Joana. Present teacher. Teacher present. Present Claudia Ivonne. Oh, okay. Perdón. ¿Quién? Okay. Isaías. Isaías, ¿no? Iván del Cid. Iván. Ibert. Present teacher. Jonathan. Jonathan. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Juan Antonio. Karen. Luis Enrique. Luis Enrique. Manuel. Sorry. No Manuel. es. Thank you. Rosy. Oh. Bless you. Bless you, Thank teacher. you. Thank you. Rosibel. Ay, no. ¿Qué pasó? Alergia. Alergia me ha dado. Sandra. Silvia Estela. Silvia, Silvia. Silvia Inés. Nadie. Many people are here? Vamos a ver. Good evening. Hi, Sandra. Hi, Jorge. It is still a tricky. Yeah, teacher.
Hey, that's nice. Okay. Sandra, ¿verdad? Silvia, Estela, Silvia Inés, ¿no es mía? ¿No? Okay. A ver, anybody connected after I call you? Nobody? No? Isaías here? No yet? Man? Jonathan? Luis Enrique? Manuel? Rosy? Present teacher. Juan Antonio, okay. Yes, yes. Okay, bueno. Nice, nice. We're ready. We're ready to start. Okay, you know, today we are going to be talking about phrasal verbs. What phrasal verbs do you know? What is a phrasal verb? Who can tell me? What's a phrasal verb? Any idea? Who knows what's a phrasal verb? Anybody knows? No. What's a phrasal verb? You can tell me. It's a verb with a element. That's a verb plus a preposition, right? That's a verb plus a preposition. If you have a verb and a preposition, it becomes a phrasal verb. Yeah? Okay. Well, that's the topic today, right? Okay. Well, as I was telling you, today we are going to be using, or we're going to talk about how to use phrasal verbs. So you're going to identify some phrasal verbs and then you're going to get to use them, okay? You're going to use them in context, in a conversation. By the end of the class, participants will be able to use phrasal verbs. That's the topic, that's the objective. You will be able to use phrasal verbs in context. Okay. Remember these idiomatic expressions we were using yesterday? That's refreshing. A ver, let's see what you remember. My stomach hurts badly. My stomach is killing me. My stomach is killing me. To be very sick. As sick as a dog. As sick as a dog. Yeah. To relax, to rest. Take it easy. Take it easy. Not feeling well. Under the weather. Under the weather. Okay. In great condition.
A tip top shape. Yes. Don't have to. Don't have time. Can't sell money here, right? Don't have money. Can't afford to. Don't have money. Don't have money. Don't have money too. That is? Can't afford to. Can't afford. Many people have the same thing. There's something. There's something going around. Good evening. Good evening. How are you, Luis Enrique? I'm fine. Great. Thank you. Very great. To phone the office to say you're sick. Excuse me? To phone the office to say you're sick. Call sick. Call? Sick. Calling sick. Yeah. Imagine this. It's shorter to say, I called the office in sick. I called in sick than to say, I phoned the office to tell them I was sick. Okay. Any questions here? No questions. Not sure. Not sure. Okay. Well, we have a couple of questions here. Who's the person who fixes damaged equipment? And what are some pieces of equipment you have trouble with? We're going to discuss these questions, and then we're going to listen to some groups sharing the presentation or the conversation that you did yesterday. Okay. Okay, Clarice. Gracias, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Who is the person who fixes damaged equipment? Who? A technician. A technician, yes. Only a technician? Do you remember that it depends on what is damaged, right? Hello, tell me. Who is the person who fixes damaged equipment? Who? A technician is one, another. Engineer. Tell me. An engineer. An engineer. Another one. What else? Vamos a mandar los grupos, tal vez ahí así se me activan. Discuss the two questions.
Ivan, try to join. Try to join, Lucy. Try, try. Larissa, check if you have the group calling. Larissa, hello. If you cannot enter, I will move you. See if you can see the group. Very good. Ivan, let's go. It's a technician. You have the two questions in the manual, right? Yes. Page 35. Okay. La una anterior era verdad. 35, sí, es la 35. Dice conversation. Ahí, ajá, ahí, ahí, ahí. Ajá, number one. Who is the person who fixes damage? In fitness. Ahí está la Miss. Teacher. Teacher, ¿qué vamos a hacer? No le entendimos. Discuss the questions. Page ¿A dónde están, teacher? Page 35, exercise 1. Ok, ahorita lo busco. Who is the person? Who fixes damaged equipment and what are some types of equipment you have trouble with? Hello, hi. Hi. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Venía volando, teacher. The traffic is terrible, I imagine. Ay, sí, si supiera. Ganas de venirme corriendo me daban. Ay, sí, ¿verdad? Let's abandon sí. The car here. Let's ay, sí. I imagine. But check page 35, exercise 1. Engineer, yes. Technical support. And what kind of equipment we repair? Mechanic, technician, engineer. What other, Manuel? Ben? De soporte técnico, ¿no? Porque ahí no solamente es uno, sino que hay un departamento encargado de eso. El departamento es... ¿Sí? Son... Hi, Miss. Hi, Miss. Miss. Hi. Hi. Okay. Teacher. Tell me.
Excuse me, yo me acaba de incorporar. Entonces, la tarea que tenemos que hacer solamente son las preguntas de la universidad. The two questions. The two questions right now. Discuss the two questions. Perdón por los perritos. It's okay. Vaya, ay no, qué calor. Fíjese que tuve un pequeño accidente y andaba reparando mi vehículo, por eso vengo tarde corriendo. Va, estamos en la página 35, Miss, del manual. Y esas dos preguntas son respecto al diálogo que está ahí. About the class we will have today. Okay. The first question is, who is the person who fixes damaged equipment? Think a technician. The person is the electrician. Así se pronuncia. Electrician. 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 The engineer. El equipo. Pero es siempre un technician. Yeah, and the equipment is the the engine because that thing is stop to turn off the engine. Engine. The engine. Hi. Ok, entonces, y la solución es eso, engrasarlo de vez en cuando, regularmente. Sí, ¿verdad? Miss, yo tengo una pregunta. Tell me. Todo el material es en función casi que de un inglés técnico. Pero en función, digamos, de la industria, siempre se mantiene esa tendencia, los cursos. Intermedio va más a business. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, intermedio es business. Sí, porque está bien la parte, digamos, de la fábrica y todo eso, pero... Ya en la práctica, solo que estemos dentro. Sí, ahora comprendo que es inglés para el trabajo, ¿verdad? Sí. Ahí solo. Ok. Sí, ahí va cambiando, porque por ejemplo, intermedio es business. Avanzado. Creo que va en plan de. Creo que yo no me acuerdo, hace como 3 años. Plan layout. más contaduría. Pero está bien entonces. Se ven varias áreas. Sí.
Okay, Y es que le han cambiado, porque antes era desde el beginner estaba un poco más fácil. Era más fácil. Con el cambio de libro complicaron más. El beginner era más tranquilo. Miss, y la estructura que se maneja siempre, por ejemplo, nosotros estamos en el módulo 5, pero podríamos decir que estamos en una clasificación de A1 pasando a A2, o todavía en A1. Quizás al terminar el beginners. Al terminar el beginners podríamos decir, sí, ya vamos. De ahí en el avanzado, ahí tienen que acelerar para avanzar de nivel. Y lo otro, Miss, o sea, porque al final no se trata de completar la plataforma, sino que de aprender, ¿verdad? ¿Qué tan difícil se pone más adelante? O sea, en el sentido de, o sea, dejando la plataforma a un lado. Bueno, yo creo que ese tema, hoy me toca quedarme a mí, entonces iba a tocar eso. Sí. En cuestión de vocabulary, you mean? En función de, es que yo lo veo de la siguiente manera. O sea, la plataforma perfecta nos ayuda a practicar y toda la cosa, pero es como cuando hacen una evaluación en las escuelas o en los colegios. O sea, la evaluación es, para mí es como un balance, es la representación en ese momento, pero no denota el nivel de aprendizaje. Sí, es claro que hay una en apoyar, el resto se muestra en las conversations, en la presentación, sí. En la participación, ahí se muestra. Sí, porque, o sea, y quizás solo para aterrizar la idea, es decir, o sea, a mí no me interesa de verdad llegar al final y yo sé que si pasó, si estoy en clase y como sea, hago la plataforma y llego al final, eso no me garantiza que aprenda. Ah, no, por supuesto. Ahí depende de cada uno. Ejemplo, si usted va trabajando, estudiando extra, siempre se necesita el trabajar extra. Eso es un extra. Siempre se necesita el trabajar extra, ¿verdad? Sí. Entonces, depende de cada quien. Trabajando cada quien, ¿verdad? Si se dedica un poco más de tiempo, o si se queda solamente con lo muy de la clase. Ajá, todo eso es bien importante. Okay. Todo eso le va ayudando y le va aportando al aprendizaje, qué tan fácil, qué tan rápido va a ser, ¿verdad? Mm-hmm. Pero ajá, depende de cada quien, porque hay gente que va avanzando súper rápido y hay gente que se queda por el mismo hecho de que no repasa, no trabaja, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Pero ahí depende, como le digo, depende de cada quien y del tiempo, porque no es solamente el momento de la clase, sino que el poderle dar un poquito de tiempo aparte, ¿verdad? Todo eso. Claro. Vaya, chévere. Y la participación, vaya, por ejemplo, si usted quiere aprender a nadar, ¿qué hace? Aventarme al agua. ¿Verdad? Porque si no se tira al agua, no va a aprender a nadar. Entonces, aquí lo mismo pasa con un idioma. Si usted quiere aprender a hablar, lo que necesita hacer es tirarse a hablar. ¿Qué cuesta? Sí, pues todo cuesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la medida en que uno
se arriesga a equivocarse, no siempre va a ser por perfecto, pero en la medida en que uno se arriesga a equivocarse y se pone a hablar, a decir lo que piensa, lo que, a como cree que es correcto, eso le va a ayudar, ¿verdad? Entonces eso le va ayudando a soltar la lengua, a expresarse mejor, a que la mente se predisponga al idioma. Fíjese que yo ayer, la clase de ayer fue bien importante porque caí en cuenta de algo. Y usted en las indicaciones que decía, y lo repite cada rato, es no traduzca. Porque para mí mi primer frustración es descubrir que book no solamente significa libro. Ajá, exacto. Y water no solamente significa agua. No solo es agua, exacto. Porque lo puedo utilizar para regar. Y si yo, por ejemplo, digo, can I book to table for two, please, no estoy hablando de libro, estoy hablando de otro contexto. Exacto. Y yo, entonces ahí me doy cuenta que sí estamos bastante lejitos de cómo ya dominar una lengua, pero ahí sí, está la sí. Ruta, o sea. Sí, por ejemplo, usted dice... Vaya, por ejemplo, los idiomatic expressions, cuando usted tiene que pensar más en el idioma, digamos, que está aprendiendo, porque no puede, ¿cómo se llama?, irse a lo seguro de voy a traducirlo literalmente, porque no funciona así las idiomatic expressions. Entonces, ahí no queda más que adaptarse a lo que se conoce por el contexto, ¿verdad? Porque no significa lo mismo que se podría decir literalmente, ¿verdad? Entonces, ese al lugar detalle. Que fueres a lo que vieres. Exacto. Gracias. Bueno, vámonos pues. Vamos a Let's go. La sala principal. Bárbaro, Jorge. Eso está bien, está bien. Hasta pipilea, Jorge. Esas son las amabilidades de Zoom. Sí. Sí, este chat habilita avatar. ¿Verdad? Sí, pues sí. Vaya, vamos a ver. Who's the person who fixes damaged equipment in your company? Who? Technical support. The technical support. Ajá. Electrician. The electrician. Okay. Mechanic. Depending on the equipment, right? That is damaged. And remember that in every place, there is always a repair person. The repair person is that person that repairs everything. Vayan a traer a Pedrito de cafetera. The coffee maker is not working. Go check the filter. We have to change the filter in this machine. Go check the air conditioning is having a problem. So you go get the repair person. So there is always somebody. They say multi-uses, right? The person that repairs everything, right? Everything. Okay, what are some pieces of equipment you have traveled with in your company? Pieces of equipment? Printer, computer. Sí. Stapler. Pero si se le arruinan las knitting machine.
ya le tocó comprar otra porque nadie le hace caso, ¿verdad? If it is the computer o the printer, they say, ya, coche. Ay, but if it is the stapler, so sorry, que era nada más. No, no, pero stapler este, es una máquina engrapadora grande, ahí donde Rosy. Ah, en una engrapadorcita chiquita. No, para industrial. The one that puts on the staples like this. Okay. No. Well, in that case, of course, they will pay attention to it, right? So let's go check the stapler. Okay. But the one I have, they will say, oh, it doesn't work. Go get another one, right? Okay, good, good, good. Now, check this conversation. Hey, come in. Check. Here, today, remember I told you we're talking about phrasal verbs, right? And we're going to use it. Let's check. Let's read the conversation. Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up the screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. That's correct. Vaya, aquí I'm going to make an observation here. To make the correction. We have a stop. After a stop, you can use ing or you can use infinitives. Check it. Cuando usted dice stop to, y después el verbo en infinitive. The meaning changes. No es el mismo significado. Si yo digo, I stopped working, to say I stopped to work. Por eso les digo, aquí le vamos a hacer una corrección y ya le voy a decir por qué. Aquí no tiene que ser stop to work, sino que stop to turn off, sino que stopped doesn't stop turning off. Ay, póngale Lord, turning off. Ah, a ver. Ah, póngale turning, tiene que ser turning off. Cuando usted usa un phrasal verb, no importa cómo necesita utilizar el verbo, si en pasado, en presente o así en ing, el significado del phrasal verb no se pierde, ¿verdad? Pero sí, vamos a usar la estructura correcta y ya les explico. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo digo, I stopped smoking, eso significa que yo paré y no fumo más, ¿verdad? I stopped smoking. Miren, she doesn't stop smoking. Ella no deja de fumar, right? But if you say she stopped to smoke, la persona va caminando o va manejando, se orilla, se sale del vehículo o no, y empieza a fumar. Eso es stop to smoke. She stopped to buy bread in the store. Ahí iba caminando, entró a la tienda, paró, entró a la tienda, compró pan. Pero si yo digo, she stopped buying bread, eso significa no compró más pan. Ya no más, porque ya dejó de. Entonces, por lo que le digo aquí, la corrección, the engine doesn't stop turning off, porque el engine, el motor, no deja de
de apagarse, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. No deja de apagarse, no que no paró para apagarse. No sé si me comprende. ¿Está claro? Yes, no. Hola. In this case, digo yes. Solita aquí. Ajá. Is turning to ing. Tiene que ser ing, turning on. Okay. Mhm. Doesn't stop turning off, porque no para o no deja, vamos a decir mejor, no deja de apagarse, ¿verdad? Pero si yo digo doesn't stop to turn off, o sea, no se detiene para apagarse, no tiene la lógica de lo que se quiere comunicar. ¿Ok? Bye. A ver, let's repeat, let's read the conversation together, pero los necesito presentes, chicos. Sé que algunos están de tráfico y otros están trabajando, pero por favor, los que están los necesito completos. Okay. Ay, mañana les doy permiso de vacacionar. Hoy estamos, estamos aquí, no me dejen solita. Ok, miss, ok, perfecto. A ver, Tom, I need your help. Can you pass me that scanner, please? Tom, I need your help. I need your help. Can you pass me that scanner, please? I need to tighten this view. I need to tighten this view. Sure, here you go. Sure. Here you go. Thanks a lot. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? No, look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. He did. He did. He did. I know he did because I asked him to switch off the power. I know he did because I asked us he to switch off the power. He took okay, so teach the power to switch with, off. With... Miss, could you repeat off. That? Switch off. No. Switch off. Antes. Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. I asked him to switch. I asked. Acuérdense de la pronunciación de los regulares, ¿verdad? En pasado. Los que terminan en K se pronuncian ch. Asked. No, achu, vea. Asked. Como ch. De esos sonidos que no tenemos en español. ¿Verdad? Asked. Great. By the way, did you call up the electrician? Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop turning off. The engine doesn't stop turning off. And that's now we have a problem. I know we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly. I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. I will six up eventually. That's correct. A ver, vamos a ver.
Do you have any questions here about vocabulary? No, miss. No? Okay. But check. I'm going to show you something before I send you to practice the conversation, because I want you to check. Ay, que me están picando los ingratos. A ver, check, pay attention to this, because estas son las protagonistas hoy, miren. Tighten up, clean up, switch off, cool up, turn off, y sis up. ¿Verdad? Esas son protagonistas. ¿Cómo se llama? Estos no son idiomas. Estos son phrases. Phrase adverbs. ¿Por qué phrase adverbs? ¿Por qué se llaman phrase adverbs? ¿Quién sabe? A ver, teacher. Vaya, un phrase adverb está formado por un verbo y una preposición. ¿Verdad? A veces se le llama particle. Es un, ¿cómo se llama? Un verb, a verb and a preposition. Verb preposition is a phrasal verb. ¿Por qué phrasal? Porque una frase se compone ya de dos palabras. Ya son dos palabras, es una phrase. ¿Verdad? Now check here. Ahí tenemos tighten up, clean up, switch off, call up, turn off, and seize up. What you're going to do here is help me match. Okay? Let's match the meaning of the phrasal verb with the meaning. When? Come on. To match the phrasal verb with the correct meaning. Okay. There you go. A ver. Tighten up. Tighten up. Tighten up. Tighten up. Tighten up. To be become tighter or to make something become tighter, firmer, or less easy to move. Ah, okay. To become tighter. Tighter es apretado, ¿verdad? El tight, si yo tengo solo hasta aquí, es adjetivo, tight. Pero si le pongo el en, lo convierto en verbo. Entonces ya es tighten, es el verbo apretar. Pero, tighter, cuando tenemos ahí en la definición, tighter es más apretado. To become tighter, es el comparative. ¿Se acuerdan de los comparatives que lo vimos? Si no me equivoco, allá por el nivel 2, ¿verdad? To become tighter, más apretado. Miren, tighter, firmer. ¿Verdad? Está el comparative de firm, firmer. Bye. A ver, clean up. What's the definition for clean up? To make a person or place clean and tight. ¿Qué significa tight? Tight. ¿Qué significa ordenado? Tidy es ordenado, exacto. Tidy ordenado. Y como adjetivo, pero como verbo. No, ¿verdad? El verbo es adjetivo. Ah, teacher, ya no me hizo dudar. Este es un adjective. Entonces, dice, to make a person or place clean and tidy. ¿Qué es clean? ¿Es adjetivo o verbo? Es adjetivo. Tengo entendido que es verbo, teacher. ¿Ah? Clean. Verbo. Adjetivo. Ahí como adjetivo funciona. En este caso está como adjetivo, sí. Clean sí. Es verbo. Sí, pero también sí. Es adjetivo. Pero verbo. Aquí es adjetivo. Mira, aquí es adjetivo igual que tidy y aquí es verbo. You see? Adjetivo acá, clean and tidy. Y aquí es verbo. ¿Verdad? Vaya, a ver, switch off. To stop.
piece of equipment. Work. Stop. Yes, to stop a piece of equipment. Working temporary by pressing a button or by moving a switch. Oh no, to stop being able to make your work in the normal way. I don't know. To stop giving your attention to someone. Es que está switch off y turn off. Entonces, híjole. Pero en vamos este a... caso, el switch off es to stop giving your attention to someone or something. Ah. Tenemos otra definición para switch off. Es esta. If you switch off something, such as a light or a machine, or if it is, or if it switches off, it stops working. Yeah? El switch off es un sinónimo de turn off. Right? If you switch off something, such as a light or a machine, or if it switches off, it stops working. ¿Se apagó? ¿Está? Pues por eso le digo, el switch off y turn off es significado de apagar. Pero por ejemplo, yo no puedo decir, oops, suddenly, everybody was participating in class, but suddenly, they switch off. Se quedan así como, hey, where are you? Come on, tell me something. Switch off, se desconectaron. Estaban conectados, pero no conectados. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando usted está escuchando a alguien y de repente tanto estaba hablando la otra persona que usted dejó de escuchar. Dicen que no podemos cerrar los oídos, pero sí. ¿Verdad? Entonces ahí en ese caso, ¿ven? Switch off. Entonces, sí podemos usar el switch off para machines, pero también para la... Yo no me puedo, no puedo usar turn off con una persona, hey, she turn off, no, pero sí she switch off, right? Stop giving your attention to someone or something. What about call up? To use the phone to call someone. Ah, exactly. Use the phone to text someone. Okay. To use the phone to talk to someone. That's call out. Ya vamos a ver la otra expresión más adelantito que es call off. Que es, no es lo mismo, fíjense. Usted puede tener... Hay phrasal verbs que se pueden hacer diferentes con el mismo verbo y una preposición diferente y el significado no va a ser el mismo. Okay. Entonces, por ejemplo, si usted dice call up, is to take the phone and call a person. But if you say call off, is to postpone. You have a meet. Imagine you have a party for tomorrow, or a lunch or something, right? But then tomorrow you feel very tired. You can call up the person to call off the meeting. ¿Sí? Se puede llamar a la persona para posponer la reunión. So first you call up the person to call off the meeting. So you have it call, but with a different meaning. Okay, what about turn off? What's the meaning of turn off? You have to have patience and to work. Or no?
Of being able to move or work in the normal way. Me inclino por turn off or to stop a piece of equipment working temporarily by pressing a button or by moving a switch. Yeah. Pero yes, that's the one. And it says up to stop being available. To move it. And sees up. To stop being able to move or work in the normal way. Ajá. Miss, y en español, ¿qué significa seize up? O sea, seize up. Se está trabando. Como apagarse, agarrotarse, no, dice ahí. No. Aprovechar. No. No. Aprovecharse. Miss, perdón. No, casi no entendí. Seize up. Bueno, seize up es trabarse. O sea, sí está trabajando, trabarse. Sí se está moviendo, pero no como debería de ser. ¿Sí? Entonces póngale que está trabajando pues, la máquina. Que se sigue moviendo, pero usted dice, uy, como que está fuera de un carrilito. O algo pasa, pero no es normal, no es la forma en que debería de moverse esta máquina. No está funcionando normal. Como que se traba. Se está trabando. Así. Ajá. Sí. Entonces, cuando una maquinaria deja de moverse correctamente, ¿verdad? O deja de trabajar como normal, entonces en eso usamos el phrase adverb seize up, ¿verdad? Pero ya cuando se paró, ya esto no. Y switch off, ya saben, switch off es apagar, ¿verdad? Es el mismo, porque termina, you stop working, and with the turn off, igual, you stop working. Turn off es que apagarse, turn off. Pero con el turn off puede usar un switch o un button. Con el switch off, usted ocupa un switch. Ok. Entonces, los dos son apagar, pero de diferente manera. Si usted ocupa un switch, usted, si se fija, dice switch off can be the lights or a machine. Entonces, usted puede decir, hey, vamos a, let's switch off the lights. Hey, don't forget to switch off the lights. Y de hecho, así es como lo ocupan en la conversation, ¿verdad? Como switch off the lights. I told him to switch off the lights. Porque switch off es apagar. Es como que usted diga, you turn off the lights. Porque cuando usted ocupa turn off, es que lo apaga, ya sea presionando un botón o un switch. Que el switch es la cosita que usamos para encender y apagar la luz. Ese se llama switch. Switch. Pero para apagar una máquina, digamos, o la luz, ocupa un switch, puede decir switch off. Entonces, apagar es, switch off es un sinónimo de turn off. Pero si nos referimos a una persona, you can switch off, pero no turn off. Si usted ya le dio al turn off, es que ya murió. ¿Verdad? Pero el switch off no, se desconectó, ya no escuchó a nadie más. Le pudieron seguir hablando, sigue diciendo, pero usted ya se desconectó, ya no hay, ya no, ya no, ya no. Entonces, es cuando dice, ya dejó de poner la atención. Entonces, en ese caso usamos switch off. O sea, fuera del significado de machines, ¿verdad? Como machines, ya vimos, es igual que turn off. Any question? No. Oye, no, teacher. Vaya, hoy ya tiene más sentido la conversación, ¿verdad? Sí.
Ya tiene más sentido porque ya conocemos qué significa cada una de las frases. A ver, I want a couple of volunteers. Me gustaría, Miss. Y Luis Enrique en volunteers. ¿Quién? Claudia. Yes, teacher. Vaya. Okay. Go ahead. Okay. ¿Quién inicia, Claudia? Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to think what is this, teacher? Tighten up this screen. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Keith clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop turning off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. That's correct. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. I need two more volunteers. Tutu? Sandra. Sandra and Silvia. And Silvia. Silvia Estela o Silvia Inés. López. Silvia. Silvia Inés. Okay, Silvia Inés. Vaya, go ahead. Who begins? Claudia? Claudia, Silvia o Sandra? Sandra. Vale. Inicia Sandra. Sandra. Hello. Ah, no empiezo yo. Yes. Mm-hmm. Okay. So, I need you help. Can you pass me that spinner, please? I need to try and do it differently. Sorry, I have a problem with my. Hello. Silvia, hello. Hola. Sandra, will my. Hello. Yes, teacher. Nos perdimos, chicos. I'm sorry, yes, I have a problem with my other. Oh. I start for Silvia. Yeah. Yes. Thank you for coming, Dorian. No. Sorry. Dígale, Silvia, no problem. You don't want to tell her tongue. Estamos en una conversación de Tom. Sorry. I said, Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes. He did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician?
the engine doesn't start turning off, and now we have a problem. Yeah, I think that is true. Don't oil it regularly, it will start eventually. It will cease up. Cease up. It will cease up eventually. Eventually. That's correct. Okay. That's correct. Nice, nice. Okay. Any questions here? No? Not teacher. Not teacher. Okay, let's see the questions. I will give you I won't send you to the groups right now. I'm going to give you here a couple of minutes for you to answer these questions and then we check. Because the next activity, you will do it in groups, right? So you will create a conversation using the phrase and verbs. What seems to be the problem? What kind of jobs do you think Dave and Tom had? And who is in charge of checking the machinery according to the conversation, right? And equipment at your workplace. Ah, bueno, la última es sobre ustedes. Okay. Ready, ready. Let me know when you finish so we can check it. Are you ready?
Ready, ready. One and two are about the conversation. The other one is about you. Hello, teacher. How are you? Hi, Silvia. Ay, teacher, tuve problemas de conexión con mi teléfono porque casi se me terminaba la batería. Ya lo cargué, así que ya estamos en la clase, solo que voy manejando todavía porque me tocó turno bien largo. Así que aquí voy, pero estoy pendiente. Okay, perfect. Vaya, let's join the groups, let's discuss the questions, share with your partner, share your answers. Thank you. You're welcome. Try to join the groups, chicos. Pues hay que yo que el calor. Vaya, entonces discutamos las preguntitas, pues. What seemed to be the problem? Dice la número uno. Okay, the problem is that in my job is the machine does not stop. Hola, Luis. Hey, hola, Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un día de no verle. Mire qué agradable. El sábado y el domingo anduve ahí por su pueblo. Mire, pues, y no me vino a visitar. Así solo de pasadita, solo a comer pupusa. Es que la misma nos deja en el mismo grupo, por eso. No hice. ¿Cuándo? ¿Son mis que necesitan ayuda? Como operator. Porque solo, operator solo para chocar un tornillo nomás. Uh-huh. Ajá. Y abajo dice que de ahí le dice que se llama el electricista porque al parecer el motor se detiene. Eso, pero entonces así deberían de ser electricistas. No, porque está llamando porque al electricista. Que tendrían que haber llamado al por eso, porque ellos no lo son. Ajá, no, acabo. Electricista. Pero no especifican en las funciones de cada uno. No. No sé ahí. What do you think they do? They repair the machine. Que si no, que solo son técnicos. Pero no sé si. No, no creo que sea un técnico. ¿Qué es eso entonces? A lo mejor un mecánico, creo. Mecánico, ¿verdad? Sí. Algo así. Digamos porque es un trabajo no tan complicado y es bastante sencillo, digamos. Sí, porque para la otra cosita del motor, dijeron que iban a llamar, se supone un especialista, ¿no? Un especialista en electricista, no, sí. El electricista. Entonces, lo del tornillo pero significa que no es la gran, así, la gran cosa, pero lo más lógico sería un mecánico, me imagino yo. O ingeniero, porque acuérdense que a veces los ingenieros van a ver el problema, pero no ellos solo resuelven ellos, sino que llaman a los mecánicos. Depending on the type of machine, right? ¿Mm?
depending on the type of machine. Eso es ahí. ¿Y qué dice Juan? Sí, teacher, me pone en duda ahí la pregunta. Ahí me hemos quedado bloqueaditos. A ver, Juan, ¿qué dice? Porque ahí donde yo trabajo, digamos, por lo menos la maquinaria que yo ocupo, nosotros del cabal del área tratamos de arreglar nuestras maquinarias prácticamente. Ajá, pero no es nuestro trabajo arreglarlas, pero como no son complicadas, nosotros las arreglamos. If it is simple like the like this one, it's okay, right? Ya por otra área, si hay un mecánico. Okay. Sí, porque ese de sacar un tornillo creo que ustedes podrían hacerlo. Sí, cabrón. Sí. Porque ya conocen las máquinas también y saben cuál podría ser el problema y la solución. Sí, sí. And especially if they already know that that is the problem is because they already checked it, right? Entonces ahí. De aquí. ¿Cómo lo ponemos? One minute. Okay, vamos a ver what you have here. So we have Dave and Tom. What do they do? Well, first, what seems to be the problem? What do you think seems to be the problem? The problem is that engine doesn't stop turning up. Can you work if the engine turns off every 5 minutes, for example? Impossible, right? That's impossible to work. Okay, what kind of jobs do you think Dave and Tom have? They are in charge of the machines. They see the machines, they pay attention to the things that they have to repair in the machines. So what do you think is the job? What type of job do they have? Maybe maintenance crew. Okay, they part of the maintenance crew, could be. Okay. Like the routine, right? Okay, what about in your company? Who is in charge of checking the machinery in your company? Is there an equipment for that? In my job, only two departments. TI and ¿cómo se podría hacer reparaciones menores, Miss? That'd be like part of the maintenance room of the maintenance team. Maintenance. The ones that repair. Like Tom and Dave,
that they are checking the equipment, but if something is serious, they don't touch it. They call somebody more specialized than them. It's like every company has a person, right? That person is checking around everything, that everything is going well, that the machines are working. But at the end, when something is really bad, they call the one that is more specialized than them, right? So that person checks what's going on with the equipment. Okay, so do you have a department for that in your company? Is there a department? Yes or no? Is there a department in charge of doing that job? Or a person? Depending on the size of the company. In your company, is person. A person. It's a computer, but it's tables, chairs, is the maintenance. The maintenance department. The maintenance department. Okay. But it depends on the problem, right? That you may call somebody else. Okay. Any questions? No questions here? No. 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 Segunda teacher en la para en la dos. Ajá. ¿Qué cosa, Clarissa? Yes, it said, what skin of Joe do you think have, don't have? Ajá. What's your question? La number two? Sí. Question two? ¿Cuál es su pregunta, Clarissa? O sea, ahí que dice que o sea, lo que está what skin on Joe on do you think? Donde dice que como sí, que amablería. ¿Amablería en el trabajo? Ajá, yo entiendo lo que dice así. Allí, ¿cuál es su pregunta? O sea, porque allí es lo que yo quisiera ver, ahí habla de los dos, de las dos personas que salen en el diálogo, ¿verdad? De Dao y de Tom. Sí. What kind of job do they do? What is the kind of job that they have? What kind of job do they have? Job and they have. ¿Qué tipo de trabajo tienen? ¿Qué tienes? Que no dice que uno es como ingeniero y otro que es otro electricista en el diálogo. How do you know that? You have to guess the type of job because it doesn't say it, right? Probably one is an engineer, probably. Engineer? But electrician, that. No, check. It says, did you call up the electrician? No dice que el otro sea electrician. Que si lo llamó, le pregunta. Le preguntó. So know that he is an electrician, right? What he wants to know if it's the other called the electrician or not. Entonces ahí eso es DAP es como ingeniero. No es electricista. ¿Qué le dije que significa colar?
call up check. ¿Es una llamada de alerta? ¿De alerta? ¿Cómo llama? Call up, llamada de alerta. No. Llamada. Es llamar. Llamar, ajá. No es de alerta. Ah, ok, espérame, lo voy a borrar. Vayan apuntando el significado de todo, ¿verdad? Aquí llamar son... nada más. Ah. To use the phone to talk to someone. Teacher. Ajá. Es llamar al electricista, ¿verdad? No. Exacto. No, no. Ajá. Lo que le pregunta es que si llamó al electricista. Ok. Sí. Eso es lo que le está preguntando, que si llamó al electricista. Y el otro, ¿qué dice? ¿Que sí o que no? Au. Dice que... Que sí, that's y ahí door. Dice yeah. Sí. Ajá. Yes, I think that's... Sí. Did you call up the electrician? ¿Llamaste al electricista? Y ahí no dice engineer, dice motor, ¿verdad? Porque dice the engine. The engine. Tell me, Ceci. Niña Ceci. Says up, ¿qué significa? ¿Qué le dije? ¿Qué significa says up? Checking. Como trabarse. Trabajarse, algo así. ¿Qué le dijo? Trabajarse. Ajá. Trabajarse eventualmente. Trabajar eventualmente. Eventual. No trabajar es trabarse. No trabajarse, Clarita. No. Trabarse. 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 Trabar es una cosa y trabajar es otra, ¿verdad? Trabarse. Cheque, dice, to stop being able to move or work in the normal way. To stop being able to move or work in the normal way. O sea, ya la máquina ya no trabaja normal, ¿verdad? Ya no trabaja normal. Entonces le dice, llama al electrician, que revise, que repare, porque si no, la máquina ya no va a trabajar normal. ¿Verdad? Eso es lo que le está indicando ahí, ya no va a trabajar normal, ya no va a trabajar bien, va a dar problema a la máquina. Y a veces cuando sucede eso, aunque la reparen, después la máquina ya queda con problema. Right? That's why. He says, did you call up the electrician? The engine doesn't stop turning off, and now we have a problem. They say, they're talking there about oiling the machine. I think that if you don't oil it regularly, it will cease up eventually. O sea, sí saben de máquinas, pero no son los meros expertos, ¿verdad? Ellos. Y necesitan que alguien más llegue. O probablemente en este caso, ellos no son electricistas. Podrán ser ingenieros, pero no electricistas, ¿verdad? Así es que necesitan sí. A alguien más especializado o a un electricista que llegue y revise cuál es la situación. Ok, vamos a ver. Check this. Remember, we're talking about phrase adverbs, and I told you, here you have call up, that is to take the phone and call somebody. But then we are having here call off. Call up is to call somebody, to take the phone and call somebody. But if I, instead of using up, I use off, that'll be to postpone, right? To call off somebody is to postpone. And check. We say some verbs are two-part verbs. Two-part verbs are verbs that have two words, like this one. Remember what I told you about the particle, right? El particle is una preposition. The preposition that we add to the verb. For example,
off, turn off, seesaw, switch off, call off. La preposición off se la puede agregar a varios verbos. Y el verbo call, por ejemplo, puede tomar diferentes prepositions. Dependiendo de la preposición que usted le agregue, ¿verdad? Así va a ser el significado que va a tener su palabra o su verbo. O en este caso, phrasal verb, porque va verbo preposition. Entonces, ese es un phrasal verb. Miren, call off, Mary call off the meeting. Eso significa que ella canceló el meeting. She call off the meeting. Now, we have another example here. Take after. He takes after his father. He looks like his father. He behaves like his father. Cuando usted dice, que se parece a su papá, it says take after, right? He takes after his father. Se parece, ya sea en físico o en las actitudes que tiene, ¿verdad? It says take after. Y, por ejemplo, look like, se parece, ¿verdad? Entonces, el take after significa look like. Bueno, going to the next exercise, number 5, page 36, if I'm not mistaken. Let me see. Yeah, page 36 in your mind. 36. We have some phrasal verbs here. What you have to do is match, right? Match each of the verbs with the preposition, and then you complete the sentences using the preposition, the verbs, or the combinations that you take. Okay, but go for this first one first. You have tighten up, switch. Off. Off. In. Up. Switch off. Off. Clean up. Okay. Off. Switch off. And clean up. Okay, what about sis? Sis up. Sis up. Sis up. Torn. Turn off. Turn off. Off. Color. Equal. Color. Collapse. Ya saben que pueden usar collapse y también pueden usar pull off. ¿Verdad? Pull off o collapse. No colón, ¿verdad? Okay. Vaya. And now, remember, tight up, clean up, switch off, seize up, turn off, pull off, or pull up. What you're going to do, ya vimos los meanings de cada uno de ellos. Ya. Yeah. Use them in context. To complete the sentences using the correct preposition. What's the correct preposition for each of the cases? Bye. Can you pass on this? What's the correct preposition? Or phrase Albert, we can say. And the number two. Okay. Number one, can you pass me that spanner? I need to tighten up this bowl. Number two is clean up. Let's clean up. This workshop is very dirty. Let's clean up this place. Exactly. Pero los workshops siempre están así, ¿ven? Let's clean up this place. Remember to turn up. Uh,
switch off. Exacto. Remember to, ay, me fui a la siguiente. Remember to switch off. Remember to switch off the power before you remove the machine. I hope the computer won. Turn off. Turn off. Turn off again. Okay. Okay. Aquí no puede usar switch off, ¿verdad? Switch up. Switch up. ¿El qué? La number five. Yeah. Yeah, okay. Yeah. You don't, if you lubricate these types of machines regularly, they switch up. And the number six, call up. Call up. Call up. Mm-hmm. The printer just stopped working. We need to call up. Ay, qué recto. We need to call up a technician. Call up. Call up. Vaya. ¿Estamos bien todos? Sí. Yes. Okay. Now, it's your time to work. Your turn. Check. Role play, you're going to make a conversation, ¿verdad? One of you is the supervisor and the other one is the maintenance personnel. Imagine the conversation. That you both have to check that a machine has received the necessary maintenance. So make your conversation using phrasal verbs, asking different questions and answering questions using phrasal verbs. Okay? One of you is the supervisor, the other one is the maintenance personnel. Así como andan Dave and Tom. Right? You create your own conversation about problems that you may have in your company, right? Related to the computer, to the, I don't know, the different things that you have in your workplace, and who is going to do what there, okay? Any questions? No questions. No. Follow the example conversation. Hoy no les voy a dar mucho porque quiero escucharlo. 10 minutes. 10 minutes. No, después se me escapan y no terminamos de pasar todos. Vaya, let's go. Lo voy a rechange. Ah, ya puedo hacer 4. Vamos a ver. Sí. Tengo 2 grupos de. Ah, es que por mí, ¿verdad? Me cuenta a mí, fíjense, la gente va a quedar un grupo de 3, pero los demás están de 4. Vamos a ver. Okay, bueno, let's go. Make a conversation, at least 3 phrasal verbs, at least. If you can use all of them, better. Okay? Vamos, Ceci. Let's join. Okay.
Vaya, no compliquemos mucho este volado. Dice de que hay un supervisor y un personal de mantenimiento. Y, pero dice que ambos deben de verificar que una máquina haya recibido la información necesaria. Porque ahí podemos también, para hacer más largo el día. Permítame. Ajá, pero para guiarnos. Ahorita, ahorita. Gracias. Está. Okay. ¿Cómo lo haremos? Primero, ¿quién es el súper? El supervisor. Sí. Pongamos lo que sea, Daniel. Vaya, Daniel, yo te supervisor. Vamos como casi lo mismo, teacher. Sí. Ahí vean qué machine es la que no sirve. Vaya, en vez de Tom va a ser Daniel, ¿verdad? Ajá. Daniel. I need your help. Can Spanner. 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 ¿Qué significa spanner, Miss? ¿Qué ocupa para apretar las cosas? Para apretar los tornillos que ocupan. O es Teacher, Hola. sería, digamos, más o menos, sería como que el, bueno, la primera persona sería, have you carried out the mandamus on the machine? Muy bien. Y la siguiente le responde, yes, I have checked the all levels, clean the filters Filter, ajá, and tightened all the bolts. No sé si está, pero ustedes quería. adáptenlo dependiendo del tipo de maquinaria que van a ir a revisar. Pongámosle que sea una. Porque de ahí digamos que sería, bueno, para seguir la conversación, sería, did you come across any Suez, pero no sé cómo se pronuncia, will Any. carry out the mandanites? Yes, I did come across a loose connection that it have to tick them. Titan. Titan. Bueno, si está bien así o Sí, ahí vayan siguiendo dependiendo de de la primero. maquinaria que estamos usando. Exactly, exacto. Okay. Donde dice by tighting es la maquinaria, ¿va? Ajá. No, Ahí tighten podemos es que le pa no, tighten up es la llave inglesa, si no me equivoco. No, el spanner. Ese es el spanner. Acuérdense de las definiciones que hicimos al principio. Ahí les puse las definiciones de tighten up, clean Ah, up, sí, switch off. Ajá. apretar, apretar, Exactly. apretar el tornillo. Puede ser con, ¿cómo se llama esto? Desarmador.
I need to type in hi. Pero entonces, ¿de qué hablamos primero? ¿Qué es la máquina que vamos a reparar? Ajá. Yo necesito. Quiero ver. No tienen que usar todos los phrasal verbs, oye, tres pueden usar dicho que. La compu. Ok. Otra cosa. Solo le dejamos eso, solo sure. Quiero ver. No, porque quedaría bien corto ahí. Can you tell me? Ajá, can you? Please. Aquí me voy a revisarla. Sí. Sorry, my computer is slow. Can you remember to use at least three phrasal verbs in the conversation? Teacher. Yes, can you? Please, can you verify the computer? Please, can you? Please, can you come and check it? Please, can you? Please, can you come and check it? Come and see. Que diga, puedes venir a revisarlo. Please, can you come verify? Can you come and check it? Come and check. Can you check it? Check it. Can you check it? Check. Oh, solo can you catch it? Check can it. You check it? Can you check it? Entonces acá le ponemos. Sure. Sure. Sure, 1 minute. Here you go. Sure? 1 minute, en un momento. O en un minuto. Ve, ¿y cuáles son las que vamos a usar? ¿Cuáles son las palabras que vamos a usar? No sé si switch up o turn off. Switch off. No, porque como estamos mencionando que está más máquina lenta, ¿no? No sé cómo podíamos agregar esas palabras. Pues sí, porque el switch off es el switch off reinicia. Que se reinicia. No sé si se puede usar así en ese contexto, teacher, el switch off. Como reiniciar. Ajá. Veamos. Dice que solo lo presenta como stop working.
sino como que se reinicia de nuevo. Pero eso puede ser como, como que... entonces como que se congela. Entonces, por lo lenta que está. Frozen. Frozen, ok. Reboot es reiniciar, se reinicia como se... It reboots. Entonces se le puede poner mejor que se nos apaga. El turning off. Ajá, ajá. Eyes up is... Eyes up. This up. This up. This up. Because when it's slowly, generally, it sits up. Porque ya no trabaja propiamente. Ah, se traba. Yes. Entonces no sería la respuesta del personaje B ahorita, sino que más después. Ah, mire, pero el CSAP se ocupa para máquinas que tienen partes que se mueven, como un robot, digamos, o otro tipo de maquinaria que tiene partes que se mueven, moving parts. Pero si le podríamos poner así, como en el contexto, como hay computadoras que como que tarda que carguen, o sea, dan el proceso, pero se tarda que carguen. ¿Cómo, it cómo takes saber? Long to reload. Ahí le pueden poner reboots. It takes long to reboot. ¿Cómo se escribe? Reboot es R-E-B-O-O-T. Reboot. Sí, pero no estamos usando. Porque el sys es más como para cuando algo se traba, pero de que, ¿cómo decirle? Es algo. Una pieza. Como en una máquina industrial que está girando, y, pero se traba. Ajá, exactly. Porque se traba. Entonces no podemos usar esa palabra en la no, en esta no se puede que en la estamos computer. Usando. Porque ustedes, ¿qué quieren decir con la compu? Que se traba, pero... Está trabando, que está trabajando lento. Como que se tarda en abrir X programa. Ajá. It is very slow. Aquí lo único que podemos poner, digo yo, en lugar de please, can you check it? O sea, como que esto no lo está hablando directamente con el técnico, sino que digamos con el jefe. Y ahí sí, para meter una palabra, podemos poner, did you call up the technician? Call up the technician. Como para ir metiendo una oración. Ajá. Como que yo le estoy reportando a mi superior y el superior le tiene que llamar al de mantenimiento. ¿Cómo se escribe? Technician. 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 Bien. Bien, así. Sí, ¿verdad? Technician. Yeah, technician. Sí. You call up. Así, call up the technicians. Entonces, sure. Entonces aquí le dicen, sí, un minuto. Ajá, ahorita sí vamos. Ya, por lo menos metimos una. Y creería yo que es la única que podríamos insertar, porque... Sí, pero esa única. De la de turning off. Turning sí, off creo es como... que sí. Eso es como que ya no, dejó, o sea, dejó de... ¿no? You can turn off the computer. Sometimes it says, quiero ver, la otra es shut
Mi computadora dice shut down. Pero también shut puedo down. Usar ajá, es... ajá, shut down. Pero también puedo usar turn off. Slow en ese down. Caso, sí. Slow down para cuando va bien lento. Que la entonces, va a ser aquí. Es slow. It slows down. Slowly down. Así. Slow. No, slow down. Slow. Slow. Slow down. Ah, vaya, aquí hay otro que pueden usar. The computer. It slow down after a cut off energy that we had yesterday. Cut off es como cuando de repente se fue la luz por media hora y regresó y ya mi cuerpo quedó lento. Right? Uh-huh. Entonces, aquí yo lo dejo libre para que ustedes puedan ver qué otro pueden usar que pegue con el con lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Dependiendo de su maquinaria. Pues no van a socar la compu, no se va a trabar así como está. But you can call up somebody to check. After, sería after to switch off the power. Vaya, pero slow down sería su verbo. My computer is slowing down. O sea que cada vez se está poniendo más choyuda, más lenta. ¿Verdad? It's slowing down. Slowing down. Uh-huh. Y después pueden decir, it happened after a cut of energy we had yesterday. Y ya de ahí ya siguen con, hey, did you call up the technician to check it? De ahí ya metieron dos, tres. Ya le di copia, ya me voy. Así que se vaya. Es el principio, ¿cómo era antes de que me saque? O sea, primero, para empezar. Permítame. Por favor. Para empezar, quiero ver dónde estamos. To begin. Print my computer. Hi, Jorge. Hi, teacher. I have a problem to Zoom. Oh. Le está dando problema. Pero ahí vienen ya los chicos. Okay, teacher. Está dando problema la plataforma, ¿no? Sí, pero me imagino yo que ha de ser todo el medio ambiente de calor. tired enough. Porque cuando está todo opaco, así eso pasa, se pone el equipo lento, se pone el internet lento, everything slows down, right? Everything slows down. Ahí tienen otro phrase. Slows down. Y no hay aire. Estamos bien condensados. No hay aire. Unhealthy, dice mi computer. Hi, healthy. Unhealthy. Unhealthy es no saludable, el aire está puro, está very poor. Wishito, el aire está pobre, no hay aire, no hay viento casi ahorita. Ok, vaya. I want to listen to one group before we leave. Who
Who will be my volunteer group? One, one, one. Uno. Uno. Unito, unito. A ver, Manuel. Se esconde. Ya lo vamos a rifar, espérense. Daniel. A ver, quiero ver, Rosy, tell me a number, Rosy. Four. Number four. Claudia, Manuel y Sandra. Vaya, go. A ver, ¿quién va a leer con Sandra? ¿O digo con Claudia? ¿Manuel o Sandra o los dos, los tres? Solo dos en esta comparación, no metimos un tercer personaje. Vaya, vaya, vaya. Está bien. Oye, esta comparación. Pero no lo terminamos, teacher. Ah, lo que tengan, porque si no, mañana se nos olvida y nos vamos a... Mañana me van a... Decíamos, Claudia. Me deben una. Sí, sí. Canciones, teacher. Ah, me deben una, me deben la de ayer. Pero como mañana vamos otra vez, mañana. El jueves, mañana, ¿no? Vamos otra, el jueves vamos otra vez a Idiomatic Expressions. Así es que ahí me van a decir la de ayer. Vaya. Ahí vamos a terminar de perfeccionar. Vaya, go ahead. Ahorita les comparto, teacher. Okay. Para que lo vean mis compañeros ahí. Porque solo yo lo iba a... Yo tengo la captura, Claudia. Ah, comparta pantalla, Claudia. Ahí está. Ahí está. No sé si lo ven. Okay. Sí. Sí, sí, sí. Va, empiezo yo, si quiere. Sí, sí. ¿Quién, no sé quién me va a acompañar? Va, hermana. Good morning. Aquí. Good morning. I have a problem with my computer. Good morning. What is your problem? My computer is slowing down after to switch off the power. Did you call up the technician? Sure, 1 minute. Hasta llegamos, teacher. Está bien. Así se empieza tu poquito. Ustedes quieren volar antes de correr y antes de caminar. Una cosita a la vez, ¿verdad? Gracias, Miss. Ay, que, quiero ver, ya está otro voluntario por ahí. No, teacher, vámonos. Vámonos. A ver, tell me, Carlos Alfredo. Present. Present. Carlos, así me yo no quiero hablar porque ya me voy a poner a leer. No, present, ya tiene. Cecilia. Present, teacher. Clarissa. Clarissa nos perdió. Claudia Ivonne. Hello. Present. Ah, yo dije, uy, ¿será que yo estoy en silence? Pero no, ¿verdad? Daniel. Present, teacher. Erika. Present, teacher. Isaías. ¿Alguien lo vio? No, ¿verdad? Isaías, ¿no? No, en esta clase no lo vi. Okay. Bueno, Iván, el grupo que tuve, ¿no? No, ¿verdad? Iván. Iván. Tampoco. ¿Alguien vio a Iván? Yo sí lo vi, teacher. Ah, va. Temprano. Ah, va. Ok. Ivette. Present, teacher. Jonathan. ¿Alguien vio a Jonathan? No. No. Pues no lo vi. No. Jorge. Present, teacher.
Juan Antonio, Karen, Luis Enrique, present. Manuel, present, teacher. Rosy, present, teacher. Sandra, present. Silvia Estela, Silvia Inés, present, teacher, present. Ah. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Vamos. Silvia López, present. Silvia Inés, present. Ok, very nice. See you. Thursday. Sí, Thursday. See you Thursday. Luis Enrique se queda, ¿verdad? Yes, miss. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Celebren bonito mañana, ¿eh? Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Hi, Luis. Hi, Miss. Questions? No questions. Okay. Well, see, any questions? Okay. But step by step. Uh-huh. La verdad que quizás ahí es la ansiedad de querer avanzar y ir tomando la mejor ruta de acuerdo a cómo al sistema de aprendizaje. Sí. Yo soy más haciendo que escuchando o leyendo. Ah, sí. Yo en claro. La marcha. Claro, claro. Ahora, también es importante lo que usted mencionó ahora. El ritmo, o sea, si yo decido aprender inglés solo con las 2 horas que hay al final del día, es mentira. No, no va a ser bien difícil. Y mayormente que es una hora cansada. Y yo por eso lo paso moviendo, mandándolos al grupo, a preguntarles para que se logren estar despiertos. Yo sé, no es fácil, el horario no es sencillo, ¿verdad? No es un horario fácil de decir, ay, sí, estoy fresca a las 10 de la noche. No es cierto, ¿verdad? No es fácil, pero vale la pena. Sí. Y durante el día, fíjese que tenemos una desventaja, ¿verdad? Con respecto a los videos que no podemos poner, los videos que salen en el... A mí me gusta meter plataforma, meter video, meter muchas cosas, pero no podemos por la misma cuestión de los derechos de autor. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por eso cuando alguien tiene alguna música o están leyendo algo de internet o algo así, yo me salgo inmediatamente. Porque si sí. No, con los derechos de autor nos penalizan. El algoritmo de YouTube después de 6 segundos ya le lee que es un material que no es usted el propietario. Ajá, exacto. Es bien complicado porque el poder controlar el entorno de los demás es bien complicado. Bien difícil. Es como las clases, estamos en base a la velocidad de aprendizaje, de no del más rápido, sino que del último. Pues sí. Y así toca. Sí. Así pero yo siento de que, yo creo mucho en el método científico, fíjate. Y de hecho, también considero de que hay ciertas habilidades de autodidacta. Y ahorita me he metido en un rollo porque Oxford dice de que entre 3.000 y 5.000 palabras, no sé si ha visto ese website donde están las 5.000 palabras más usadas en inglés, uh-huh. Pero de acuerdo a la palabra que usted elija, así le dice en qué nivel podría ser utilizada.
Por ejemplo, hablamos de Apple, sabemos de que es en A1, pero voy a buscar una palabra ya de C1, por ejemplo. Entonces, yo soy más feliz así. Sí, casi que he tapizado todas las cosas de mi casa, en el trabajo, para ponerle un nombre y grabarme en la mente. ¿Qué es, pues? Ahora, la dificultad está en la clase, porque lo que le mencionaba hace un momento, estamos hablando de un inglés técnico prácticamente. Entonces, ahí el poco avance que puedo tener en inglés normal o cotidiano se viene a enriquecer con un inglés así, técnico. Por ejemplo, una palabra que es de nivel ya B2, digamos, y tiene las dos maneras de pronunciar, la americana y la británica. ¿Cómo se llama? La británica. Belief. Belief, dice. Este ya es nivel B1. Pero bueno, bien interesante. Ahí paso feliz todo el día matándome la cabeza. Fíjese que hay una aplicación que de hecho yo la andaba en mi celular, ahorita ya no veo. Pero sí, yo la andaba en celulares, se llama Wordable. Wordable es una aplicación de Cambridge, del Cambridge Dictionary, en la que usted puede andar jugando y le pone hasta una imagen así como que va al gym y está ejercitándose, se está ejercitando en el idioma. A mí me gusta esa aplicación bastante porque le permite ir avanzando a su nivel y el poder ir aprendiendo. ¿Cómo se llama, Miss? Wordable. Wordable. Tiene que bajarla al celular porque es una aplicación de Cambridge, del diccionario de Cambridge. Le van apareciendo, vocabulario nuevo cada vez. Imagínense que le dan, vaya, primero le da el significado en español, en inglés, le da el significado en español, le da oraciones que usted tiene que completar con esa palabra, le da la palabra en inglés para que haga el match con español, le da la palabra para que haga el match con el significado, para que la use, entonces tiene que usarla en contexto. Y, por ejemplo, usted escoge si quiere aprender 5 palabras diarias o si quiere aprender 10. Y le va tirando ejercicios, ¿verdad? Con el vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo deletrea la aplicación? Esa. Word de palabra. Hable. Entonces, allí usted va haciendo los ejercicios, ¿verdad? Va avanzando. Y, por ejemplo, si se equivocó en una palabra, ahí se la tienen y le vuelven a mandar oración, le vuelven a mandar la definición, le vuelven a mandar, hasta que usted demuestra que la domina. Porque ya completó el matching, completó la oración, completó todo. O sea, ya demuestra que ya la puede usar, ya va avanzando. Entonces, y después le tiran otras 5 palabras si usted cogió 5, ¿verdad? Y así va haciendo ejercicio y es como tipo competencia con otras personas desconocidas. Pero ahí va avanzando y es como un juego. Entonces, poco a poco, usted cuando viene a ver, vuelve a ver esta palabra en algún otro lugar y dice, ya no había, ya lo sé. Ya sé qué significa, porque ya vio el significado en español, ya vio la definición en inglés, ya lo usó en contexto en una oración. Entonces, ya se va familiarizando con el vocabulario. Entonces, creo que a mí me gusta esa aplicación porque es bien amigable, ¿verdad? Ese es el término que nosotros usamos en tecnología. Es bien amigable para practicar, ¿verdad? Y así ir enriqueciendo su vocabulario. Entonces, cuando venga a sentir las 5,000 palabras, ya va a estar bien. Y sí, es otra forma de aprender el vocabulario. Pero
no solo vamos con vocabulario, ¿verdad? Sino que es bien importante sí. El irlo utilizando en contexto, ir utilizando cada vez y aparte poniendo en práctica otros skills, como por ejemplo el reading, el listening. Y para eso, fíjese que el manual tiene siempre al inicio de cada lección, si se fija, tiene unos videos, tiene links. Algunos son links de videos y otros son links de ejercicios y otros son links de reading. Entonces, eso le puede dar así como un extra para irse familiarizando con los temas que estamos trabajando en clase, ¿verdad? Y le va enriqueciendo su conocimiento relacionado con el tema. Entonces, eso, y va combinando, digamos, todo. Entonces, al final, lo que les decía, cada quien aprende a su ritmo y cada quien aprende dependiendo del tiempo que le dedica. Sí, y también en base al porqué, o sea, la necesidad, cuál es el objetivo de aprenderlo. Porque cosas, si nos pasa como los niños, que nos mandan a la escuela porque hay que ir y no entendemos el propósito, es más difícil. Fíjese que lo triste es, en cuanto a los chicos, uno sabe que pues están ahí porque a veces el papá los manda, uno lo entiende. Pero en el caso del adulto es así como que uno espera más. Espera más porque primero está voluntario. Segundo, porque tiene un propósito ya bien definido, que es aprender el idioma, no solo conseguir el diploma, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? De repente, cuando el objetivo no se va cumpliendo. Porque como ya está más definido qué es lo que quiere, si quiere aprender un idioma quiere aprender, qué tanto quiero llegar a aprender. Entonces, dependiendo de lo que cada quien quiere lograr, es el tiempo que le va dedicando. Porque allí, hoy con el inglés, es mucho más fácil con el uso de la tecnología, ¿verdad? Y la televisión, se vuelve mucho más fácil el poder poner en práctica las demás estrategias. Entonces, sí, vamos aprendiendo lo técnico. Y si se fija, aquí vamos con temas así como bien puntuales. Vamos con puntos gramaticales bien específicos dirigidos hacia algo. Y yo por eso es que voy siempre animándolos a vean en su entorno, porque por ejemplo aquí nos están hablando de maquinaria, que se le socan tornillos y que se, pero probablemente no toda la gente trabaja con ese tipo de maquinaria. Entonces, irse adaptando lo que está allí con el tipo de maquinaria o el entorno en el que yo laboro, ¿verdad? Sí se va adaptando. Y por lo que no se le da así el gran montón. Mire, aquí hay muchos más phrases, ¿no? Es porque entre más ve, se va a quedar así como que uy. Entonces, es mejor ir aprendiéndoselo de poco a poco, ¿verdad? Claro. Igual que con las idiomatic expressions. Mañana vamos con otro grupito de idiomatic expressions. Pero creo que es como más fácil las idiomatic expressions que los phrase adverbs. Porque a veces el phrase adverb, el significado que tiene el verbo solito, no es el mismo que tiene ya como phrase adverb. Es totalmente diferente. Pero la práctica, Luis. Sí. ¿Verdad? De verdad le agradezco estos minutos de extra. Oye. Claro. Me sirven mucho. Sí. Así que descanse a jugar, mucho mañana. Bájese la app y va a ver, le va a gustar. Sí, ya me voy a poner a travesear ahí. Pues sí. De verdad que sí. Así en algún ratito libre se mete y juega ya bien galán. Cabal. ¿Verdad? Pase feliz noche, le deseo gracias, igualmente. Que disfrute mañana. Ah, sí. Vamos a dormir lo más que pueda.
Acaba. Bueno, good night, miss. Good night, take care. Bye. Bye, see you.